mesa. Una responsabilidad. En este momento, piensa bien el Congreso como candidato. Hombre, diciendo el intendente de Santa Fe. Esto le candidato a diputado nacional, me va a llevar a que en los próximos meses tenga que meterme en el tema nacional. El intendente municipal de la ciudad de Santa Fe acaba de emitir su voto. Ingeniero Jorge Obeid, saludando a los presidentes y a las autoridades de mesa. Ingeniero Bey, bueno, acaba de cumplir con sus obligaciones como ciudadano. Una doble responsabilidad. ¿El hombre en este momento piensa en la ciudad o piensa en el Congreso como candidato? No, yo sigo pensando fundamentalmente en la ciudad. Porque hasta el 10 de diciembre voy a seguir siendo el intendente de la ciudad de Santa Fe. Por supuesto, el hecho de ser candidato a diputado nacional me va a llevar a que en los próximos meses tenga que meterme en el tema nacional. Pero yo no me olvido que la responsabilidad para la que me ha votado en esta etapa el pueblo santafesino es la de ser el intendente. ¿Cómo ve el comportamiento de la ciudad ante los comicios, intendente? ¿Cómo ha sido la campaña? Desde el punto de vista que a usted le compete, es decir, el control de todo lo que pasa en la ciudad. Yo creo que ha sido una muy buena campaña. Muy buena en el sentido de que la gente participó y participó mucho, lo cual es bueno. Y además, que se han dejado de lado agresiones. Yo he recorrido no solo la ciudad, sino toda la provincia de Santa Fe como candidato a diputado. Y le digo que no he vivido un solo hecho de violencia o de transgresión que haya significado confrontación. Ha habido mucha discusión, debate, lo cual es muy bueno, pero no ha habido ningún tipo de hecho que empañe la campaña. La sociedad argentina entonces puede decirse que ha evolucionado con tres elecciones consecutivas presidenciales, como hacía muchas décadas no se daba en el país. Pero no le quepa duda que sí. La primera evolución es esta, que podamos estar votando una vez más. Yo hace un rato reflexionaba ante unos colegas suyos que yo pertenezco a la generación de los hombres y mujeres que votamos por primera vez cerca de los 30 años. Tenía 28 años tenía yo cuando voté por primera vez. Y ahora vengo y veo en las colas chicos de 18, 20 años preparados para votar y me parece una cosa magnífica. Lo mejor que le puede haber pasado a este país. Ingeniero, ¿la ayuda perjudicó en algún sentido el trabajo en los barrios? No, de ninguna manera. ¿Conoce cómo está la situación en la provincia en este momento? No. Solamente tengo hasta este momento, cerca del mediodía, información de lo que está pasando en la ciudad. En la ciudad se empezó a votar tarde. El día otoñal, un poco frío, hizo que la gente saliera más tarde de lo normal de su casa, pero ahora sobre el mediodía ya hay una buena cantidad de concurrencia en las escuelas. Gracias.